Es inevitable. Tiene que ser así. ¿El qué? Cuando crecemos, se nos muere el corazón. ¿Y a quién le importa? A mí. Quisiera deciros algo. Ya sé que es un momento un tanto extraño, pero me pregunto, ¿qué va a pasar el lunes cuando estemos otra vez todos juntos? Ahora os considero mis amigos. ¿Me equivoco o no? No. Pues entonces, ¿qué va a pasar el lunes? Si seguiremos siendo amigos suponiendo que lo seamos ahora. Sí. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, dímela. No lo creo. ¿Estaba por todos o solo por Carla? Por todos vosotros. Vamos, Alto, sé sincero. Si Mario te encontrase el lunes por los pasillos, ¿qué harías? Imagínate que estás con el resto del equipo. Sabes muy bien lo que harías. Le dirías hola y le meterías un corte para que tus amigos no pudieran pensar que te cae bien. Sí, yo me acerco a ti. Lo mismo exactamente. ¡Qué zorra eres! ¿Por qué? ¡Porque digo la verdad! ¡Por eso soy una zorra! No, porque sabes que es una faena horrible hacerle eso a alguien y porque no tienes pelotas para dar la cara por tus amigos y decir que a ti te cae bien quien a ti te da la gana. ¡Pero eres un grandísimo hipócrita! ¿Por qué no te llevas a uno de tus vómitos a las fiestas, Kevin? ¿O por qué no te llevas a Iván y agarras una castaña? O a mí, ¿qué dirían tus amigos si los veran charlando por los pasillos? Se reirían. Y tendrías que decir que yo estaba loquita por ti por dejarte ver en mi compañía. ¡No vuelvas a ver de mis amigos! ¡Tú no conoces a ninguno de mis amigos ni los has visto en tu vida! ¡Ni te dedicarías a hablar con ninguno de mis amigos! ¡No hables de lo que no conoces! ¡Habla de tu laca de uñas, del pol de tu papá y de las trompas de tu madre gastándose los dineros en el Caribe! ¡Cállate! Y en cuanto a lo que vaya a pasar el lunes, cuando nos encontremos tú y yo por los pasillos del colegio, ¡despídete! Porque eso no va a ocurrir nunca, de modo que esconde la cabeza de la nena en el desierto y espera que te salga novio. ¡Te odio! ¡Sí! ¡Me alegro! Eso me hace pensar que Olga y yo somos mejores que vosotros. ¡Qué monstruo! ¿Tú me harías eso a mí? Yo no tengo amigos. ¿Pero si los tuvieras? No. A mis amigos de verdad se les importaría.